gracias por atender esta iniciativa de tener un espacio para compartir con los periodistas que tienen la responsabilidad de llevar la información a los ciudadanos, a la ciudadanía, y que a veces se presentan, porque de verdad sí es, no se tienen los suficientes espacios como para poder conversar con un ministro, para que el ministro tenga la oportunidad de explicar in extenso asuntos que les puedan estar preocupando a ustedes. El sector ambiente y energía es un sector que ha existido por ley desde hace muchos años, pero que no había venido funcionando como tal. En otras palabras, el rol del rector que tiene el ministro de ambiente no venía fungiendo como tal. En esta administración nos hemos preocupado de que efectivamente, y lo dijimos desde el primer día de nuestra administración, la ley se cumple, y hemos tratado de que la ley se cumpla, y hemos trabajado para que la ley se cumpla. Y una de las primeras tareas que nos dimos fue entonces trabajar en la conformación del sector de ambiente y energía, mares y humedales y costas, agua, humedales y costas, en el sentido de que quedara no solamente conformado en papel, sino que efectivamente pudiera constituirse en un sector real. Ahora voy a conversar un poquito más sobre esto. En términos generales, nos hemos empeñado en que efectivamente la gestión ambiental en Costa Rica sea una gestión ambiental tal como lo ordena la Ley Orgánica del Ambiente, que requiere de una alta participación. La participación ciudadana ha sido ya calificada por la Sala Constitucional. Ahí tenemos precisamente ayer había un artículo muy interesante en uno de los medios de comunicación sobre las interpretaciones que la Sala Constitucional está dando a la participación ciudadana, pero nosotros nos hemos empeñado en que efectivamente en materia ambiental, con lo que respecta a conservación, y lo hemos dicho claramente, debe hacerse con la gente. No podemos hacer conservación de espaldas a la gente. Todas las personas, todos los costarricenses en general, todos los habitantes de Costa Rica somos actores importantes en la conservación de nuestros recursos naturales. Esto es algo que uno dice, sí, así tiene que ser, pero es algo que no ha sido implementado en la práctica y que no es fácil implementarlo en la práctica porque la legislación todavía a veces se nos queda corta para que eso efectivamente sea así. Caso particular, por ejemplo, que es bien conocido, Cahuita, Parque Nacional Cahuita. Hemos tenido que hacer varias cosas también, que voy a venir ahora, para permitir de que efectivamente la Asociación de Desarrollo Integral, como la municipalidad, puedan tener una participación en la administración de un parque nacional. Y muchos otros, no solamente Cahuita. Tuvimos que hacer una ley, para poder poner a la comunidad a trabajar con nosotros emocionado. Y bueno, ahora podemos hablar un poquito más sobre esto, ¿verdad? Lo importante es de que de parte nuestra, de parte de la administración del presidente Solís, nos hemos empeñado en abrir esos espacios de comunicación con la gente. ¿Puede pasar la siguiente, que era lo que hablaba antes? Ahora podemos pasar para que siga. ¿Qué hemos hecho nosotros en esa materia? Como les decía, reactivamos el Consejo Presidencial Ambiental, que a veces se le llama el Consejo Nacional Ambiental también, pero es el nombre correcto, es Consejo Presidencial Ambiental. Reactivamos el Consejo Sectorial Ambiental. Entonces hay un ministro que es rector junto con el presidente, y en el Consejo Presidencial Ambiental el presidente preside ese consejo, que está integrado por ministros: el ministro de Salud, el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura, el ministro de la ministra de Educación, ¿verdad? Es un conjunto de ministros, es un comité como la
como el Consejo Económico, ¿verdad? El Consejo Social y el Consejo Ambiental. Son los tres consejos más importantes, digamos, como, por decirlo así, como subcomisiones del Consejo del Gobierno, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y el Consejo Sectorial está todos aquellos jerarcas, e inclusive ministros, que están dentro del sector ambiental, que están definidos por decreto, que también lo hicimos nosotros. Entonces, tengo un Consejo Sectorial, que precisamente ayer nos reunimos, donde nos sentamos, tenemos una agenda, donde tratamos precisamente de hacer las coordinaciones institucionales necesarias para que la agenda ambiental pueda desarrollarse de una forma eficiente. Y la sorpresa para mí es de que eso no se hacía. Y por eso habían múltiples agendas en el país ambientales. A partir de que estas reuniones las hemos empezado a hacer, bueno, las empezamos a hacer desde el inicio de la administración, ahí ya ustedes pueden ver actividades que se desarrollan en el país donde participa, por ejemplo, RECOPE, AIA y el ISTE. O por ejemplo, el PIAG es un excelente ejemplo de eso, el programa de agua para Guanacaste, donde participamos varias instituciones del sector ambiente que tenemos la preocupación agua. Entonces yo creo que eso ha sido un hito importante en la gestión ambiental en Costa Rica. Logramos hacer y proceder a reestructurar el SINAC. El SINAC había invertido muchos recursos en el rediseño del SINAC como SINAC, y cuando esta administración inicia nos encontramos de que el funcionamiento del SINAC no era el óptimo y no íbamos a empezar a hacer estudios para ver cómo lo reestructuramos, sino que estudiamos los estudios que ya estaban hechos y los utilizamos para precisamente iniciar el proceso de reestructuración. El SINAC se reestructura, se establece una forma de trabajo por procesos y esto empieza a modificar la dinámica interna del SINAC para que pueda responder de una forma mucho más eficiente a la agenda ambiental costarricense. Y sobre todo a reconocer algunas cosas que en el SINAC no se está reconociendo, como por ejemplo la participación ciudadana en la gobernanza y la atención específica, por ejemplo, a vida silvestre o a forestales o a las distintas competencias que tiene que desarrollar la organización. Otra cosa que podemos decir a esta altura, que todavía no lo hemos finalizado, pero que hemos empezado y nos hemos empeñado en esto, y porque yo siempre he dicho de que si hay una organización importante en este país en materia ambiental es SETENA. SETENA es, por ley orgánica del ambiente, la que nos garantiza a todos los costarricenses de que las inversiones que se hagan en el país, los emprendimientos que se hagan en el país, la obra física que se haga en este país, efectivamente cumpla con la normativa ambiental. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Entramos y nos encontramos la SETENA que ustedes conocen. Y aquí yo lo voy a decir, políticos de larga data en este país que entraban a SETENA como entrar a la cocina de la casa, donde nos ordenaban los técnicos qué proyectos podían ver y qué proyectos no vieran y qué proyectos tenían viabilidades y qué proyectos no tenían viabilidades. Hubo que ordenar la casa, hubo que hacer respetar la normativa, y cuando empezamos en este proceso nos damos cuenta que efectivamente hay una normativa que es muy engorrosa y que no hace que la SETENA responda a las necesidades de la sociedad costarricense. Un ejemplo que ponemos, una señora quiere hacer una fábrica de helados de palillo, no necesita ir a SETENA, pero si se le ocurre que va a hacer helados de maní con coco y leche, porque va a usar leche, ya tiene que ir a SETENA. Entonces una serie de cosas que nos llevan a nosotros a convocar talleres con distintos actores de la sociedad costarricense que utilizan esto para que nos ayuden a evidenciar cuáles son esos cuellos de botella que tiene SETENA para empezarlos a modificar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es entonces empezar a modificar o repensar o revisar lo que se llaman las
los umbrales. ¿Qué tiene que ir a CETEL y qué no tiene que ir a CETEL? Entonces, un proceso muy rico que nos ha llevado a que efectivamente empecemos con este proceso. A la par de eso, empezamos con todo un proceso de digitalización para garantizar transparencia, para evitar ese deseo de algunos de meter la mano para favorecer a unos o para favorecer a otros, que la cosa sea efectivamente transparente, ¿verdad? Cosa que espero que vamos a estar finalizando en unos 2 o 3 meses, la digitalización, ¿verdad? Y que efectivamente pueda existir esa trazabilidad de todos estos grandes casos que se tienen. Yo esperaría de que nosotros vamos a dejar a la siguiente administración una CETENA mucho más depurada, una CETENA mucho más eficiente, una CETENA que efectivamente esté encaminada a responder a esas grandes necesidades del país y sobre todo lo que decía inicialmente de que nos garantice a los ciudadanos y a los habitantes del país el respeto a la normativa ambiental. Siguiente. ¿Se trabó? Ustedes saben también de que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo que dije inicialmente, vamos a hacer cumplir la ley en planificación. Vamos a ver, ¿qué tenemos en Costa Rica? Tenemos a un MOP que llega y nos hace una carretera lindísima, 3 semanas después viene el AIA y hace huecos. Pues, tenían que montar un tubo. Esa es la Costa Rica que todos sabemos. Esa Costa Rica no puede existir, no debería existir. Existe, pero no debería existir. ¿Por qué? Porque existe en este país un modelo de planificación de la gestión pública que ha sido ejemplo en el mundo, se ha usado como ejemplo en el mundo, pero que lamentablemente ha estado en papel. Bueno, en esta administración, Plan Nacional de Desarrollo lo pueden ver, dijimos, vamos a echar a caminar eso. Y eso significó empezar a echar a andar los consejos regionales de desarrollo, que nos produjo a nosotros, ustedes también lo supieron, conflictos. Porque entonces eso significaba que todas las instituciones públicas adoptaran la regionalización del medio ambiente. Y cuando yo hago eso en el Ministerio de Ambiente, que lo vamos a ver ahora, y tengo que modificar lo que llamamos las áreas de conservación que maneja el SINAC. Y entonces hubo que hacer ajustes, ¿verdad? Entonces la oficina que teníamos en Acopac, en Puriscal, Acopac ya tiene que ser igual a Pacífico Central, entonces ella no puede estar en Puriscal porque tiene que estar en el Pacífico Central, entonces la pasamos a Rutina. Entonces ya la gente brincó ahí porque querían que Puriscal tuviera, en fin, etcétera. Una serie de ajustes que tuvimos que hacer que finalmente fue entendido por distintos actores y que nos apoyaron, pero tuvimos que hacerlo. Pero los consejos regionales de desarrollo lo que pretende es precisamente juntar a los actores de la región para que empiece a planificar los horizontes que ellos quieren vivir en el futuro mediano o largo plazo. Y dentro de los consejos regionales de desarrollo está el Comité Intersectorial Ambiental, en el cual el MINAE juega el papel de líder, pero que participan las otras instancias que tienen acciones en esa región. ¿A dónde está funcionando esto? Bueno, en Guanacaste, por ejemplo, en la región Choroteca, ¿verdad? En la región Choroteca ya hay un consejo regional establecido y hay un comité intersectorial ambiental que está funcionando. La regionalización de la dirección de aguas, eso nos llevó a nosotros, en la regionalización que tuvimos que hacer internamente y para facilitar precisamente el trámite de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Siguiente. Esto es un tema muy importante. Bueno, antes de pasar a este tema, no solamente se regionaliza la dirección de agua, sino también geología y minas, y estamos en ese proceso de regionalizar aquellas instancias que tienen competencias directas con los ciudadanos, o sea, servicios directos con los ciudadanos. Y no solamente eso, sino también empezamos a trabajar dirección de agua, geología y minas, CETENA y SINAC en desarrollar una ventanilla única. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un proyecto que requiero, digamos, un DEUR o una viabilidad de CETENA, voy a CETENA, entonces CETENA me dice, necesito que me traiga esto de la dirección de aguas y necesito que me traiga esto de SINAC. Entonces yo agarro el papelito, voy a aguas, después voy allá y después, y ahí perdí cualquier cantidad de tiempo. Les dije a ellos, se acabó,
ventanilla única. Si yo llego a Setena, internamente nosotros tenemos que resolver todos esos trámites para que el ciudadano, el administrador, se ahorre todo ese peregrinar por la institución. Estamos trabajando en eso. Esto ha sido un tema importantísimo, porque ustedes lo han visto. Bueno, Rodolfo ha hecho programas sobre los parques nacionales. Cuando nosotros entramos a la administración, nos encontramos que 340 y pico de plazas de guardaparques son financiadas por el Fondo de Parques. O sea, que no estaba en presupuesto ordinario. Eso significa más o menos 5 mil millones de pesos, por ahí. Que eran 5 mil millones de colones que nosotros no podíamos utilizar para mejorar la infraestructura de los parques nacionales. La infraestructura para la visitación de los parques nacionales. ¿Por qué? Porque teníamos que utilizarlo para pagar salarios. Ese fondo de parques, la forma de la constitución del fondo de parques, en ningún lado dice de que pueden, los recursos pueden usarse para pagar salarios. Pero sin embargo, las autoridades anteriores lo usaron para pagar salarios. Entonces, la autoridad presupuestaria le decía al SINAC, mire, no la utilizamos más plazas, no la utilizamos esto. Y lo que hacía muy fácil, está bien, no, está bien. Entonces le decía a Fondo Parques, contrátenme tantos guardaparques. 5 mil millones de colones que no teníamos para invertirlos en el mejoramiento de los parques. De las áreas y inversiones protegidas, no solamente los parques, de las áreas y inversiones protegidas. En esta administración nos propusimos limpiar eso. Ya hemos pasado 200, ¿cuántos es el parque? 280 y pico en plazas, ¿verdad? 240 y pico, creo. Y nos queda un remanente para pasar en el presupuesto del año entrante, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, donde vamos a dejarle a este fondo de parques los recursos necesarios para ser invertidos en lo que efectivamente la ley nos ha dictado. Esto ha sido un gran logro. Un gran logro de esta administración, porque efectivamente estamos dándole las herramientas necesarias al SINAC para que efectivamente garantice una visitación segura a los costarricenses extranjeros que visitan nuestras áreas de inversión protegidas. En ese proceso de reestructuración del SINAC, creamos una nueva área de conservación. ¿Se acuerdan? Tenemos la área de conservación Guanacaste, la área de conservación Tempisque, la área de conservación Mosa, etc. Creamos el área de conservación Marina Cocos como área de conservación para atender precisamente un pedacito, con una peyorativa, de Costa Rica que estaba siendo desatendida, que es 10 veces más grande que el territorio, o sea, que lo que tenemos nosotros en tierra, que son los mares. Tenemos el área de conservación Marina Cocos, que contempla todo lo que es la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y Costa Rica, y los ecosistemas asociados al Parque Nacional Isla del Coco y el área marina de manejo Montes Submarinos. Entonces ya tenemos un grupo de gente dedicada exclusivamente a pensar en nuestros mares, a trabajar de forma coordinada con Incopesca, a hacer que efectivamente los planes que hemos desarrollado se establezcan y se desarrollen y simplemente de forma normal, como se hace también en tierra. Terminamos de invertir 25 millones de dólares en infraestructura en 10 parques nacionales. Cuando nosotros entramos, y se los cuento así, tiene que ser una especie de conversatorio, ¿verdad? Yo entro y recibo el BID, me pide una reunión, y en esa reunión el BID me dice, señor ministro, el proyecto BID Turismo, que se llama, vamos a cerrarlo, porque ha sido ineficaz. El gobierno ha sido incapaz de hacer las inversiones. 5.7% de ejecución tenía el proyecto de turismo cuando inició esta administración. Entonces yo le dije, no, un momentito, estamos empezando, déme la oportunidad. Y ahí ese tiene coge, ¿verdad? El BID acepta de darnos oportunidad. Y podemos decir de que a diciembre de este año ese proyecto se cierra con un 100% de ejecución, con un 100% de utilización de todos los recursos del proyecto de forma exitosa. 25 millones de dólares
Yo no sé si han tenido oportunidad, bueno, Manuel Antonio ha estado en la pareja, ahora podemos hablar un poquito más de Manuel Antonio, pero se hicieron inversiones importantes en Manuel Antonio. El Tortuguero es una belleza, lo que hicimos. El muelle, ¿verdad? Y el sendero que hicimos al Mirador, son cosas lindísimas. El Volcán Arenal es precioso. No sé, yo los invito de verdad que visiten, porque son obras clase A. Es que aquí no es el corredor, no, son obras clase A para turistas de calidad y costarricenses que vayan y que se sientan seguros, ¿verdad? En el volcán Irazón, lamentablemente íbamos a inaugurar el volcán Fuas, las obras del volcán Fuas, y cinco días antes se viene la erupción, ¿verdad? Sin embargo, yo fui ese viernes que íbamos a inaugurar, yo fui, ¿verdad? Estaba cerrado ya el parque, pero yo fui y comprobé efectivamente los daños que había hecho la erupción, ¿verdad? Ya se están reparando, por dicha, ¿verdad? En Cahuita, la inversión que se hizo en que no aparece aquí, en Caño Negro, muelle precioso en Caño Negro, precisamente ayer lo vi en un reportaje que hicieron, salió el muelle, muelle pero precioso, invita a la gente a ir, es que es tener una infraestructura como es el Corcovado, 25 millones de dólares no se brincan con carrocha, es un montón de plata que se invirtió. Y seguimos invirtiendo, por ejemplo, en Manuel Antonio, después de que tenemos los grupos estos, bueno, hay una situación distinta en Manuel Antonio, ¿verdad? Es el parque más visitado de Costa Rica y hay un gran interés de un grupo de gente que quiere privatizarlo, ¿verdad? Porque saben de que es una gallinita de huevos de oro, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos, pero se han invertido recursos de recursos y todavía ahora vamos a estar invirtiendo casi $1,000,000, ¿verdad? Haciendo un sendero aéreo que cumpla con la ley 7600, ¿verdad? Que va a ser único en el país y va a ser una preciosura, ¿verdad? Que lo estamos haciendo como él dice. Pero en fin, y eso ha hecho de que efectivamente ya tenemos casi 2 millones de visitantes en los salarios y precios protegidos. Lamentablemente la distribución no es la misma, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿verdad? Tenemos parques estrellas como Manuel Antonio que ya están alcanzando cerca de los 450 mil visitantes, ¿verdad? Casi medio millón de visitantes al año, ¿verdad? Sigue el Cuá, sigue el Irazú, sigue Marino Ballena, ¿verdad? Que son, y Tortuguero, que son como los, pero tenemos otros parques que no, ¿verdad? Y aquí no aparece la Cangreja de mi querido Puriscal, por ejemplo, ¿verdad? Que llega apenas como 400 viejos. Entonces aquí es importante, y vean de que en todos los parques, exceptuando el Rincón de la Vieja, que hay una inversión también que se recién se acaba de terminar, que precisamente el viernes vamos para allá, ¿verdad? Aunque esté caliente el Rincón de la Vieja, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Eso suena muy feo, ¿verdad? Bueno, pero bueno. Y Corcovado, que son limitaciones de visitación por la distancia, bueno, aquí no parece tampoco la Isla del Coco, que por supuesto tiene más dificultad, ¿verdad? Pero bueno, vean que en todos los casos, vean lo que pasa con la visitación, suben. Es impresionante cómo nosotros los costarricenses estamos visitando nuestros parques nacionales y eso nos hace felices. La campaña que tienen ahora, que es júntese cinco amigos, ¿cómo le llaman a esa campaña? Cinco amigos para visitar los parques nacionales, es un concurso, una competencia, ¿verdad? ¿Qué es? Una competencia que puso Costa Rica, por cierto, ¿verdad? Desafío CR, ¿verdad? Yo tengo la hija menor mía tiene un grupo de amigas y está visitando parques, Desafío CR, ¿verdad? Pero es precioso, o sea, y eso significa que los costarricenses estamos empezando a apreciar cada vez más ese recurso bellísimo que tenemos, ¿verdad? El volcán Irazú, por ejemplo. Ve el aumento del volcán Irazú. Las instalaciones que hicimos en el volcán Irazú son preciosas, el mirador es precioso. Hicimos la carretera nueva a Prusia y ahora la gente. Tenemos un problema porque la gente quiere ir siempre a Prusia, entonces Prusia está siempre así, ¿verdad? Bueno, eso nos pone otro desafío,
y que ya precisamente la semana entrante tenemos una reunión para ver si lo resolvemos, es cómo controlamos la visitación de ciertos parques. Y aquí sobre todo es que el sistema costarricense de parques nacionales, que es ejemplo en el mundo, maneja un principio solidario. Este grupo de empresarios que quieren privatizar esto, ¿verdad? Obviamente, medio millón de visitantes en un parque es mucha plata, ¿verdad? Lo que deja. Creen de que el Parque Nacional Manuel Antonio es un parque recreativo. Creen de que es un parque de diversiones, ¿verdad? Y no, o sea, no entienden que es un parque nacional donde hay vida silvestre y la vida silvestre se estresa con la gente. Entonces, cuando yo les digo, se cierra un día, ellos quieren que estén abiertos toda la semana. No, ellos no piensan en los monos, no piensan en las lapas, ellos no piensan en nada, sino que piensan en la plata. Y no, se acabó, es un parque nacional y vamos a empezar a controlar la visitación. Digamos, cada visitante puede tener 2 horas para visitar el parque, las 2 horas tienen que salir. Ya no pueden llegar allá y quedarse en la playa y pasar todo el día en la playa, no, se acabó. Bueno. Pero hay un principio solidario en este sistema nacional de parques nacionales. ¿Por qué? Porque estos parques que generan mucha plata nos ayudan a mantener a los parques que no tienen tanta visitación. Y así en Costa Rica nos garantizamos tener un sistema nacional de parques nacionales con ecosistemas protegidos que van a ser para el disfrute de nuestros viñedos. Si ese sistema no fuera solidario, ¿cómo vamos a mantener nosotros el Parque Nacional de Cocoa? O el Parque Nacional de Cangrejera, o no hubiera recursos para hacerlo, porque no hay recursos, pero bueno. Entonces yo creo que eso es importante, es en realidad impresionante, ¿verdad?, de la cantidad de visitación que se tiene, ¿verdad?, 2 millones y pico de visitantes en todo el sistema de áreas silvestres protegidas. Eso es algo que es realmente interesante. ¿Sí? ¿Lo siguiente? Eso es lo que les decía, por ejemplo, en el caso de Cahueta. Para empezar a trabajar con el tema de la gobernanza de Cahueta y poder reconocer la participación de las asociaciones de desarrollo integral de la municipalidad, desarrollamos este decreto ejecutivo de reconocimiento de los marcos de gobernanza en áreas silvestres protegidas de Costa Rica para que nos facilitara esa oportunidad de trabajar con ellos, ¿verdad? Vamos trabajando, inclusive ya esto generó un proyecto de ley que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa, que esperamos que se apruebe para que efectivamente abra los espacios. Y aquí yo quiero decir algo que es importante y que la gente no lo conversa. Vean, tenemos una de mis grandes preocupaciones es de que las áreas silvestres protegidas tienen que generar recursos a las gentes, pero sobre todo a las comunidades vecinas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos beneficios a esas comunidades vecinas, se van a convertir en los mejores amigos y los mejores defensores de estas áreas protegidas. ¿Pero qué tenemos en Costa Rica? Tenemos cantones como por ejemplo Dota o Talamanca, que más del 80% del territorio es protegido. ¿Y de dónde sacan recursos entonces la municipalidad? Y entonces la mañana, no, es que nos están jodiendo, porque no tenemos, no podemos construir, no podemos hacer carretera, entonces, ¿cómo saco los recursos? Bueno, hay impuestos que ya tenemos en Costa Rica que tienen para mí un sentido muy perverso, porque la mayor tajada de esos impuestos los reciben las municipalidades grandes. Por ejemplo, un impuesto a las patentes de licores que van a áreas diversas protegidas. ¿Y quién tiene más patentes? Y San José. Y San José está lleno de concreto. ¿Cómo le vamos a reconocer para proteger el día silvestre en San José, si está quiere en concreto? Entonces, es algo que yo quiero revisar para proponer a los diputados algunos cambios para invertir eso, más bien, para que sea que haya un principio de solidaridad, de que los cantones que más concreto tengan contribuyan más a las municipalidades que menos oportunidad tienen de desarrollo, precisamente porque sus territorios están protegidos. Entonces, eso es un sentido de justicia que tenemos que empezar a desarrollar acá, reconociendo efectivamente el reclamo justo que hace Talamanca, Dota, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente.
Eso es importante con respecto también a las áreas protegidas, Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, el PRONAMEC, ¿verdad? En este tema de biodiversidad es importante los avances que hemos tenido, vamos a ver algunas otras dos cositas por ahí, porque nos permite no solamente atender lo que tradicionalmente ha atendido el SINAC, que es control y vigilancia, sino empezar a hacer trabajos sustantivos en materia de biodiversidad, monitoreo de especies. Estamos impactando las poblaciones de aves o las poblaciones de reptiles. Bueno, tenemos que efectivamente empezar a hacer monitoreos ecológicos que nos brindan la información necesaria para que, desde el punto de vista de la información científica, nosotros podamos tomar decisiones en política pública. Reglamento para el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos aprobados en los planes generales de manejo de los humedales, es importantísimo. Eso es un campo que Costa Rica tenía prácticamente abandonado, los manglares. Miren, los manglares son los ecosistemas más importantes, no más importantes, pero realmente de suma importancia en los países como los nuestros que tenemos dos mares. O sea, son los sistemas que nos ayudan a nosotros a protegernos de los huracanes, por ejemplo. Son los sistemas que hacen que la vida realmente sea posible. Ahí es donde se reproducen un montón de especies. Y en Costa Rica eso prácticamente estaba a la mano de Dios. Bueno, estamos poniéndole una atención importante, ¿verdad? Tenemos un viceministro que se encarga de ese tema y que hemos estado impulsando toda una agenda de protección de humedales, a pesar de que algunos grupos nos critiquen, ¿verdad? De que no los cuidemos, pero que efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo para que quede establecida normativa necesaria para que podamos trabajar con las comunidades vecinas en la protección y en la extensión y en la restauración de estos humedales. Radar de la isla del Coco. Mire, gracias a Costa Rica por siempre, Conservación Internacional y la participación del Ministerio de Seguridad, del MOP, del ICE, logramos establecer un radar en la isla del Coco. Ya fui ahí hace 3 semanas, 4 semanas andaba en la isla del Coco. Era que viaje más horrible. 36 horas. Pregúntenle a Polo Yuba. Así. 36 horas que Polo se levantó de la cama. ¿Verdad? Bueno. La viceministra de seguridad. ¿Verdad? Entonces, viaje tremendo. Claro, uno llega allá y es un paraíso. Se lo olvidó todo el viaje. ¿Verdad? Bueno. El radar de la isla del Coco, y lo dije cuando lo inauguramos en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el radar de la isla del Coco significa que Costa Rica por primera vez tiene control de su soberanía nacional. Tiene control de su soberanía. Tenemos ya ojos en la frontera más sur de nuestro país, que es con Ecuador. Ya tenemos ojos ahí. Y es muy interesante, estábamos ahí, por ejemplo, y entonces uno ve en el radar, entonces viene un puntecillo ahí caminando, y entonces los guardaparques sacaron el radio, ¿verdad? Le dicen, lo localizan, es una cosa impresionante, una tecnología lindísima. Y le dicen, usted está a 7 millas de entrar a un parque nacional, si no tiene los permisos adecuados, por favor, aléjese. Y entonces se ve cuando el puntecillo da la vuelta. Si ustedes ven, bueno, ayer lo veíamos nosotros en una presentación que nos hizo Mar Viva, con una aplicación distinta de imágenes de satélites, todo lo que es el área de la isla del Coco, totalmente limpia, sin un solo bote. Tenemos ojos, ya tenemos ojos. Estamos esperando las nuevas lanchas de seguridad y estamos esperando ya tenemos la infraestructura creada para que tengamos un puesto de seguridad pública también en la isla, para tener lanchas que efectivamente puedan ir. Pues ya tenemos protección de esa zona de la frontera más sur de ese país. Antes no la teníamos. Ni siquiera sabíamos qué pasaba ahí. Bueno, gracias al radar ya tenemos eso, que ha sido una gran cosa. Y este radar pertenece a una estrategia nacional de control y vigilancia. Viene ahora el radar en Cabo Blanco. Y viene otro radar en Santa Elena.
y viene otro radar, etc. Una red de radares que nos van a permitir tener un control mucho más, un control tiempo real de lo que está pasando en nuestros mares en Costa Rica, cosa que no teníamos antes. ¿Siguen? Vean, esto es importantísimo. Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, la reestructuramos, tiene un ánimo distinto, estamos en un trabajo, pero desarrollando el reglamento de la ley de biodiversidad, trabajando en grandes cosas, y empiezan a dar frutos. 144 permisos de acceso a los recursos de biodiversidad. Tenemos algo que yo no sé, yo no vi que lo anunciaran mucho, pero sí lo vi en algún medio, Chanel. La marca Chanel desarrolló a partir del café de una cooperativa de Nicoya, de la península de Nicoya, desarrolló un aroma, que lo estamos, un químico que permite, eso es lo que nos venden siempre, ¿verdad? Que nos vamos a hacer menos viejos, que vamos a mantenernos jóvenes, sí, ¿verdad? Como la región de Nicoya es una región azul, ¿verdad? Tenemos la población más longeva de Costa Rica, está en Nicoya. Entonces Chanel se fue y empezó a hacer ahí, buscar, encontró un químico y entonces es el anti-aging, ¿verdad? ¿Cómo se dirá eso? El que previene el envejecimiento. Y ya sacó una cremita muy bonita, es de chiquitita, ¿verdad? Eso es gracias porque tenemos reglas claras y transparentes en cuanto a al acceso a los recursos genéticos. ¿La compró? $70, ¿vale? Pues yo no lo necesito. Yo tengo sangre indígena, ese es el mejor antiguo que hay, sangre indígena. Siguiente. En cuanto al pago por servicios ambientales, eso es importantísimo, eso es realmente importante. Reformulamos el programa, recuperamos el objetivo fundamental del programa, que es para pequeños y medianos empresarios, pequeñas y medianas fincas. Se modifica la matriz de calificación, reconocemos a las organizaciones, queremos que efectivamente haya organización de productores, promovemos la organización de productores para que compartan costos, entonces le damos un mayor calificación a esas organizaciones. Y para el año 2016 hemos cubierto 278.581 hectáreas de una meta que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo de 300.000 hectáreas, con una inversión de 12.307 millones de colones. Eso no se brinca con garrocha, es una inversión grande. Y lo vamos a ver, siguiente, con algunos resultados concretos. En el caso del pago de servicios ambientales por resultados, es nuevo. Si yo como productor hice un esfuerzo, sembré los árboles, etcétera, 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 ya tengo resultados. Fonafico me reconoce en forma financiera eso y hemos colocado 28 proyectos para un total de 44 millones de colones que representan 46 mil, casi 50 mil árboles. Siguiente. Creamos también el Fondo para la Biodiversidad Sostenible, para reconocer el esfuerzo que hacen empresarios en la conservación y protección de la biodiversidad, o el agua, los paisajes, por un monto de 120 millones de colones que cubren 3.016 hectáreas, comprometiendo 480 millones para los próximos 5 años. Y eso es lo que les decía, que es, para mí es importante, porque yo hice un recorrido con la autoridad del ministerio en los servidores indígenas y logré ver el impacto que este pago por servicios ambientales tiene en estas poblaciones. En el 2016 contratamos
10.727.10 hectáreas y 78.000 árboles con las poblaciones indígenas. ¿Verdad? Eso nos lleva a un compromiso para los próximos 5 años de 1.851 millones de colones, sobre los cuales el 20%, una quinta parte de eso, ya se pagó a las poblaciones indígenas. La siguiente. En el 2016, 57.925 contratos vigentes en protección de bosques, es así, ¿verdad? Hectáreas. ¿Cómo es, Jorge Mario? Sí, en el 2016 pagamos por 57.925 hectáreas, que representan un monto, porque unos contratos del 2011 eran en dólares y a 10 años de $1.5 millones. Dólares. Y en colones, de 1.111 millones de colones, sobre los cuales el 20% es el pago. Vean, quise traer eso porque, bueno, y además con las poblaciones indígenas modificamos los contratos. Por ejemplo, un contrato vence y la renovación ya no requiere el estudio técnico, sino que lo hacemos automático. Eso le ahorramos más o menos a las comunidades indígenas 2.2 millones. El evitar la emergencia, ¿sí?, significa un 18% entre, bueno, 10 y 12 millones. De 10 a 12 millones, ¿verdad? Que es plata que los indígenas puedan aprovechar para otras cositas, ¿verdad? Logramos también aceptar de que los proyectos en las poblaciones indígenas no queden inscritos en el registro nacional. Eso le ahorramos también otro poquito de plata a las poblaciones indígenas, porque tenían que registrarlas, y esos son servicios que se pagan, ¿verdad? Y logramos también establecer criterios para mejorar la transparencia de ellos mismos, y no solamente eso, sino que también con el INDER estamos firmando un convenio para que los guardarrecursos que están en la nómina del INDER pasen a ser parte de los cubirenas que nosotros estamos manejando en el SINAC, y que por lo tanto vamos a empezar a administrar vía convenio con el INDER. Pero el punto mío es, habiendo visitado los territorios indígenas, sobre todo del Caribe, yo mismo me demostré, y ellos mismos me lo manifestaron a nosotros, que esta es la única transferencia importante que ellos tienen del gobierno. Es la única transferencia real, tangible, que ellos tienen del gobierno. Y ustedes tienen que ir, por ejemplo, voy a mencionar una, Aditibri. Aditibri, fui recién iniciado el gobierno y fui, ahora que hice ese recorrido por los territorios indígenas, hace más o menos dos meses. El desarrollo que Aditibri ha mostrado es impresionante, porque usan estos recursos. Tienen una mueblería, establecieron un aserradero, construyeron mejores instalaciones para la asociación, compraron carros que los usan para movilizar a los indígenas cuando tienen emergencias, tienen un fondo de ayuda para la gente cuando requiere, tienen necesidades, compra de zinc, etc. Es impresionante el uso que están haciendo estas poblaciones con esos recursos, con el pago por servicios ambientales, como les digo, la única transferencia real que tienen del Estado de Costa Rica. Eso es un programa que vale la pena. A mí me gustaría que ustedes pudieran en algún momento documentarlo, porque efectivamente la gente no sabe, los costarricenses no sabemos que esto es gracias a que tenemos los recursos necesarios para tener un programa de servicios ambientales como el que tenemos. ¿Y qué proviene de un impuesto a la gasolina? Pues proviene de ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante que ustedes lo consideren para que lo puedan informar de forma adecuada. La siguiente.
Proyecto en la parte de recurso hídrico, por ejemplo, tenemos el programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste, ustedes lo han conocido, lo han oído, conocen sobre este programa. Tenemos 52 proyectos que hemos identificado y un compromiso de financiamiento por más de 125 mil millones de colones. En Guanacaste hay agua. En Guanacaste hay mucha agua. Pero lo que también hay en Guanacaste son más de 30 años de rezago en infraestructura para distribuir el agua. Y así es en todo el país. Tenemos 40 años de rezago en infraestructura de saneamiento en el país. Tenemos 40 años de rezago en desarrollo de infraestructura vial en el país. O sea, tenemos 40 años de rezago en general en este país en desarrollo. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se han interesado realmente en pensar en la gente. Y nosotros, y el presidente Solís se comprometió con Guanacaste y dijimos, vamos a trabajar, vamos a dejar ese problema. Si no resuelto para el 2018, queda comprometido para resolverse en 2018. Al 2021, 2022 está creo que la última versión. Y los recursos ya los tenemos, los buscamos, estamos trabajando en eso. Y haciendo todo lo necesario para que esto pueda llevarse a la realidad de acuerdo con lo que creamos el Fondo Aguatica. Fernando, ese es otro que quiero que vea usted con respecto al fondo que vimos ayer anoche. El Fondo Aguatica. Primero en el país, una alianza público-privado. Interesantísimo, porque se crea un fideicomiso que nos ayuda que nos apoya actividades que demuestran ser buenas prácticas agrícolas, que restauran zonas degradadas, ¿verdad? Que promueven la educación ambiental y además también generan un pago, un servicio ambiental, un servicio ecosistémico. Empezamos con un fondo de 200 mil dólares aportados por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, por Florida Bebidas, por la Fundación FEMSA, TNC, la Fundación Cruz y Fundecor. En el recurso hídrico, dos obras importantísimas para el país. El sistema monitoreado de aguas subterráneas en tiempo real, que ya empezamos. Una inversión, José, de mil y pico millones, ¿verdad? No, de dólares, un millón de dólares. 1.300.000 dólares, perdón. ¿Verdad? Que nos va a permitir, cuando lo tengamos ya bien montado, monitorear en tiempo real todo el comportamiento de los acuíferos costarricenses. Y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, el CINEGIR, que es la integración de todas las bases de datos de instancias e instituciones que trabajan en el tema de agua, de tal forma que podamos compartirlo y hacer un mejor uso de ello. Esas son grandes cosas que se tienen, porque sin información no tenemos decisiones inteligentes en los procesos públicos. Siguiente. 10 años del canon de agua. Esto es importante, es un canon que ha generado recursos importantes. Es un canon que tiene ingresos sustantivos. Por ejemplo, de ese canon, el 5% del canon va a Concure, a la comisión del río Reventazón, y el 95% restante se distribuye, un 25% para el SINAC, un 25% para FONAFIFO y el resto para la Dirección de Agua. Pero cuando ustedes ven los montos, ¿verdad? Hay que poner un montón de ceros. Estos son dólares, ¿verdad? Entonces aquí pone eso. Estamos hablando de 10 millones de dólares en el 2018. Eso es plata. Es plata que nos ha permitido utilizar esa plata para hacer lo anterior. El CINEGIR, ¿verdad? O sea, el sistema de monitoreo que nos está permitiendo contratar al Servicio Geológico de los Estados Unidos para que nos haga un trabajo de tal forma que podamos dejarle a las próximas administraciones, ¿verdad? Un,
un inventario real de los acuíferos costarricenses, no solamente de cuáles son los mejores puntos para la extracción de agua de esos acuíferos, sino también cuáles son las áreas que tenemos que dejar para recargas. Información importantísima para los planes reguladores. Entonces son recursos que efectivamente facilitan la movilización de proyectos que generen información estratégica para el desarrollo de nuevas iniciativas. Siguiente. En la dirección de agua, bueno, eso es un listado del CINIGIR, de la inversión estratégica que se ha hecho, ¿verdad? El Programa Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua, de calidad de los cuerpos de agua, el CIMASTIR, la regionalización, los estudios de acuíferos y otros, el sistema de permisos y concesiones y el plan integral del que trata de Guanacaste. Esas son las hectáreas en PSA financiadas con recursos del canon de agua, con el poquitito de plata que recibe CONAFIF. Nada de especial, 36 mil hectáreas. En total se han financiado en todo el periodo de 2006 al 2015, ¿verdad? Para cerca de 10 mil millones de colones. Plata. Es plata que le llega a la gente directamente. Siguiente. En resolución de denuncias ambientales, es un tema que lamentablemente no se puede llevar como uno quisiera por la falta de personal. Sin embargo, hemos logrado atender un buen número de ellas. Pasamos en el periodo 2014-2016 de atender 1.100 a 1.675, ¿verdad? Cambiando algunas cosas del tribunal. Pero es un tema que todavía estamos trabajando porque obviamente el tribunal hay que dotarlo de más personal y más inspectores, en fin, etc. Pero como pueden ver, la mayoría de las denuncias se concentra en la tala o aprovechamiento de árboles sin permiso o la afectación de áreas de protección y la extracción de materiales y movimientos de tierras ilegales. Eso es la mayoría de eso. En energía, bueno, ya ustedes vieron, tuvimos un nuevo éxito ayer, ¿verdad? Que la sala constitucional desestimó de plano la petición de inconstitucionalidad de nuevo del diputado Vázquez, ¿verdad? Que quería echarse abajo la política de precios del gas búnker y otros combustibles que habíamos establecido nosotros. Pero hemos trabajado muchísimo en la optimización de la matriz energética nacional. Hoy tenemos mucho más conocimiento de información que antes, ¿verdad? Y el objetivo es caminar siempre hacia la descarbonización de nuestra economía, ¿verdad? Entonces eso significa disminuir nuestra dependencia de los hidrocarburos. Establecimos el 7º Plan Nacional de Energía 2015-2030, que ha sido ejemplo en el mundo, inclusive está copiado en otros países, ¿verdad? Tiene un pilar que para mí es uno de los pilares más importantes, que tiene que convertirse en el pilar más importante para los próximos 15 a 20 años, que es el pilar de la eficiencia energética. No hacemos nada teniendo fuentes renovables si no somos eficientes utilizando la energía. La discusión, por ejemplo, con los industriales que pelean por bajar el precio del kilowatt hora, es una discusión que toma muy distintos matices cuando, en lugar de hablar del precio del kilowatt hora, hablamos de la factura de energía que pagan ellos. Podemos bajar el costo de la electricidad en el costo de producción si trabajamos con el concepto de la factura y no del kilowatt hora, mejorando las tecnologías y haciendo más eficientes los procesos en el uso de esta energía de las mismas industrias. Hemos trabajado en la penetración de lo que llamamos generación distribuida. Por primera vez tenemos un reglamento de generación distribuida para autoconsumo, lo que ha llevado a que ya tengamos más de 300 casas que tienen paneles solares y que están utilizando energía propia. Obviamente todo este componente de generación solar está exento de impuestos, ¿verdad?
hemos promovido en cuanto a la matriz, promover más lo que es la diversificación de la matriz. Tenemos una institucionalidad que ya lleva una inercia propia, que ha costado mucho redirigirla, pero que estamos tratando. En esta administración no he firmado una sola concesión de agua para generación de filo de agua. Lo dije al principio de la administración, ya es hora que vemos los ríos un rato quietos, ¿verdad? Sin embargo, ya nos dimos cuenta de que se habían aprobado algunos antes de que iniciáramos nosotros, que ahora estamos analizándolos con lupa. En fin, estamos trabajando en algo que va a ser importante para el país, que es las tarifas eléctricas residenciales para el beneficio de hogares de pobreza básica y pobreza extrema. Eso va a ser algo realmente, pero de verdad importante para el desarrollo del país, de tal forma de que los hogares de pobreza básica y pobreza extrema paguen lo justo por la energía de forma solidaria, y no lo que está pasando ahora, de que hasta 200 kilowatts hora está digamos subvencionado, tiene un precio preferencial, pero resulta de que ahora ejecutivos alquilan apartamentos, viven solos y consumen menos de 200, entonces todos los costarricenses estamos pagando la energía de esos ejecutivos, ¿verdad? En fin, estamos haciendo correcciones por justicia. Siguiente. La reforma tarifaria de media tensión, lo que estamos trabajando también en esto para que efectivamente podamos garantizar un precio promedio de 10 centavos de dólar kilowatt hora para los industriales, ¿verdad? La directriz 011, que esa ha sido realmente importante para que en la administración pública se dejen de comprar todas aquellas adquisiciones que sean poco eficientes en el uso de la energía, por ejemplo, lo que se refiere a equipos, luminarias y artefactos en general. Ya hemos sacado de compras públicas, por ejemplo, los bombillos, esos corrientes, ¿verdad? Incandescentes. Siguiente. El programa PAVE, que ustedes ya lo conocen también, que busca la eficiencia en el uso de combustibles fósiles en carros. 386 vehículos se han colocado en ese programa entre 2015 y 2016. Empezamos solamente con el Banco Costa Rica y ya participan el Banco, el BAC y el Banco Popular en esto, ¿verdad? Y es un programa que ha sido totalmente voluntario con los empresarios. Siguiente. Tuvimos la suerte de inaugurar la planta hidroeléctrica de Reventazón, que incorpora 305 megawatts en la red nacional, y eso nos permitió andar por un 98% de energía eléctrica de fuentes renovables en el 2016. ¿Verdad? Único país en el mundo que logra alcanzar esos niveles. Bueno, el plante es otro, ¿verdad? Creo que París, Paraguay también. Bueno, no, Paraguay, bueno, creo que Paraguay también, pero Paraguay tiene otro problemilla por ahí. Pero creo que nosotros, bueno, habemos muy pocos países en el mundo que podemos decir eso. Que es la segunda obra de infraestructura más grande de Centroamérica, ¿no? La primera es el Canal de Panamá. Como les decía, la Política Nacional de Biodiversidad fue establecida digamos, a cumplir la ley de biodiversidad, que nos, no solamente la Política Nacional, sino nos llevó también al Plan de Acción, que ordena toda la acción en biodiversidad. Sobre todo poniéndole una gran atención a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, a la Política Nacional de Humedales 2017-2030 que presentamos hace unos meses atrás para impulsar precisamente las acciones para un aprovechamiento sostenible y la participación de las comunidades. Siguiente. El Acuerdo de París, que representa un hito en la historia del mundo, que Costa Rica mantiene siempre firme su convicción de la carbono neutralidad 2021 y lograr, digamos, las metas que nos comprometimos y que estamos mejorando y revisando. En el programa País de Carbono Neutralidad tenemos 80 organizaciones, 80 empresas que han pasado por los procesos. Ahora lo tengo en revisión total, un overhaul el programa.
buscando hacerlo también más eficiente y permitiéndole también a la pequeña y mediana industria poder participar de este programa, ¿verdad? Entonces ahí se están haciendo los arreglos necesarios para que efectivamente logremos el cometido. Siguiente. En la COP22 que se celebró en Marruecos el año pasado, de la Convención de Cambio Climático, hicimos el lanzamiento de Costa Rica como un laboratorio de la descarbonización, y es muy interesante cómo hoy en una noticia que nos ofrece Michel Soto sobre la cumbre de que hay ahorita en San Petersburgo, el mismo presidente de la OECD reconoce el liderazgo de Costa Rica en materia de la lucha contra el cambio climático y el uso de energías, y lo señala de esa forma, ¿verdad? No es fácil, es una materia que todavía estamos en procesos de afinamiento y afinamiento y afinamiento. Lamentablemente la métrica que teníamos nosotros disponible cuando empezamos en la administración no era la necesaria. La hemos tenido que empezar a desarrollar y empezar a afinar. Eso es un proceso de afinamiento. Todavía hay cosas pendientes, pero nos hemos atrevido a hacer cosas distintas. El Lama Café, primero en el mundo. Primero en el mundo, que es exitoso, además. El Lama Ganadería también, ahí va trabajándose. Se formuló una propuesta de Lama para el sector vivienda. Lama es un programas de adaptación al cambio climático que son realmente importantes, ¿verdad? Y no lo hacemos solo nosotros, ¿no? Bueno, Lama Café lo estamos haciendo con Alemania y con Inglaterra, pues, nos facilita el recurso, ¿verdad? Viene un programa ahora muy fuerte de Alemania para Costa Rica que nos va a beneficiar a desarrollar más programas de adaptación, creo yo, como dentro de ese concepto de laboratorio, estamos experimentando y la idea es trasladar este conocimiento a otros lados. Por ejemplo, estamos firmando un convenio con Camboya, un convenio con Costa del Marfil, un convenio con Ghana, varios convenios estamos firmando porque hay un gran interés de esos países de aprender de las cosas que hemos hecho aquí en Costa Rica, ¿verdad? Siguiente. El Plan Nacional de Adaptación, que esperamos tenerlo listo para el 2018, ¿verdad? En coordinación con Mideplan y otras agencias, que nos permita tener una agenda clara y definida de la cual podamos accesar el Fondo Verde del Clima, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, a pesar de que todavía hay algunas demoras que hay que corregir. El Programa País para el Fondo Verde del Clima y el establecimiento de la Autoridad Nacional Designada, que es... Eso es importantísimo porque el momento en que se dice que un fondo tiene plata, todo el mundo quiere accesar esa plata, ¿verdad? Y es algo que tenemos que ordenar. Siguiente. Vean, y ese es un tema muy importante. Todo eso es importante. Pero dentro de la discusión del desarrollo nacional, todo queda invisibilizado si no lo reflejamos en cuánto representa todo ese gran esfuerzo en el Producto Interno Bruto. Ya hemos calculado las cuentas de bosque, agua y energía. Ya el programa se institucionalizó en el Banco Central. El Banco Central, en el Departamento de Macroeconomía, ya tiene una unidad que está trabajando en cuentas ambientales. Estamos trabajando en la cuenta ambiental de gasto público en ambiente, en el gobierno central. Después pasamos a autónomas y después pasamos a todo el Estado con los tres poderes. Vamos a empezar a trabajar, en la cuenta ambiental de servicios ecosistémicos. Y vamos a empezar a trabajar en la cuenta ambiental de pesquerías. O sea, esto es algo importante porque nos pone en blanco y negro el esfuerzo país en términos de contabilidad nacional de la conservación que hacemos en el territorio. La OCDE, bueno, ya ustedes saben de que nos han dado ya el blessing, ¿verdad? La bendición
en salud, en agricultura, en comercio, en varios sectores. Sin embargo, el sector ambiente tiene 71 instrumentos, es el único sector que tiene tantos instrumentos. Todos los otros sectores, inclusive algunos, ni siquiera tenían instrumentos. Era nada más de un compromiso. El sector ambiente tiene 71 instrumentos que tienen que ser evaluados con información, o sea, y la documentación es en inglés, que tiene que ser revisada por abogados para que contrasten la norma OSD con la normativa que tenemos nosotros nacionalmente, ver a dónde hay vacíos, ver qué hay que ajustar y determinar cuánto tiempo nos llevaría a hacer los ajustes necesarios si hay que hacer esos ajustes. Trabajo de locos. Vamos trabajando, vamos a tiempo, estamos cumpliendo y esperamos que en marzo del año entrante logremos la aprobación de parte de la ONU. ¿Qué sigue? Ya, se acabó. ¿Qué he dicho? Pues yo soy ya. Necesito algo de parte. ¿Ah? Bueno, eso es importante, que la agenda agroambiental también, que muchas gracias. La agenda agroambiental que hemos desarrollado en la administración conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y el MINAE, con la aprobación de la agenda por parte del Consejo Presidencial Ambiental, ¿verdad? Eso fue importante. Y que nos ha llevado a que a partir de ese compromiso creamos en el SINAC.